Las culturas pre-incas. A ver, déjeme ver si puedo compartir. A ver. Ya. Ahí está. Se alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, las culturas, bueno, la última clase recuerden que hablábamos sobre los aztecas y los mayas y sobre su organización social, ¿no es cierto? Entonces, aztecas y mayas se ubicaron en Centroamérica, tuvieron similar forma de organización, en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Tuvieron diferencias? Sí, también. Vamos a hablar sobre las culturas que fueron antes del gran imperio inca. ¿Cómo se llamaba el gran imperio inca que habitaba América del Sur? ¿Cómo se llamaba, chicos? Aztecas. No, empieza con la T. ¿El? Los Tanguantinsuyo. Tahuantinsuyo, gracias Mauro. Ya, entonces el Tahuantinsuyo no fue una civilización como aztecas y mayas, fue un imperio, un gran imperio, un imperio gigantesco que dominó gran parte de América del Sur. Pero antes de este imperio llamado el Tahuantinsuyo, existían algunas culturas. A esas se las llama culturas pre-incas, pre-incas, antes de los incas. Por ejemplo, algunas de ellas fueron la cultura nazca, los puruaes, los pastos, los mapuches, aymaras, moches y panzaleos. Otras más, ¿no? Solo que no, yo puse aquí algunas que considero más importantes. Algunas de ellas todavía viven, están en la actualidad, de hecho, la mayoría, en esos pueblos. Por ejemplo, los mapuches todavía existen, existen los puruaes, los pastos, existen los panzaleos, aunque usted no lo crea, solo que ahora. Claro, estas culturas, las primeras que hubieron, tenían costumbres muy diferentes a las que tienen ahora en la actualidad, pero existen y tienen sus trajes muy coloridos, su manera de alimentarse, su alimentación hacia los, perdón, su culto hacia los dioses y algunas otras más. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, lo que han dejado. Esta cultura nazca fue tan importante en aquel tiempo. Ellos dejaron estas grandes líneas que hasta ahora no se explica ni los más grandes geólogos, historiadores, cómo es que esta cultura de Perú, que habitó en Perú, dejó estas grandes marcas sobre la tierra que solamente pueden ser vistas por un avión. O sea, ellos en realidad no sabían cómo las, no se sabe cómo las hicieron y les dieron forma, pero tienen forma de algunas. Tienen forma de un mono, la forma de un colibrí. Entonces son como quien dice, las hicieron para adorar a los dioses, pero solamente pueden. Esto, profe, esos gráficos son gigantes, ¿no es cierto? Son gigantescos, son bien grandes. Entonces aquí hay mucho que, una gran controversia, porque muchos dicen, ¿cómo pudieron ellos hacerlos? Entonces, por eso se presume incluso de que fueron ayudados por personas de otros mundos. Y en fin, no hay mucho de mitología en estas grandes líneas de Nazca, todavía existen en el Perú, pero se presume que eran grandes canales de riego porque esta cultura se asentó en un lugar muy seco, en el Perú, donde era casi desierto. Entonces no había agua y ellos crearon estas gigantescas como canales de riego para llevar agua desde el subterráneo hacia los sembríos, ¿no? Entonces, esta es la cultura Nazca. Construyeron canales y acueductos de agua. Fue una de las culturas. Vamos a ver la otra. Pero si es que todavía algunos de los nazcas están vivos, ¿pueden seguir haciendo como ese tipo de formas? Ya no han modificado, de hecho, esas formas. Las han dejado ya como quien dice, como un atractivo turístico, como las pirámides, digamos, en México, en Tenochtitlán y todo eso. Entonces, ya son atractivos turísticos, ya no han modificado. Esa cultura sí existe todavía hasta la actualidad, solo que ellos ya no, como quien dice, ya no tienen los conocimientos de los primeros, de los antepasados, porque eso ya pasó hace cientos de años atrás. Entonces, no las han modificado, ya no las han aumentado, ni siquiera las han desaparecido. Porque ya lo consideran un sitio turístico. Exacto, eso ya ha quedado como para el Profe. turismo. Muchas personas viajan para allá a conocer las grandes
líneas de Nazca que tienen diferentes formas. Dime, ¿alguien levantó la manito? Yo, ¿Quién? profe, o ¿Quién? sea, para ser alguien específico, o sea, para que siga, digamos, la cultura, ¿tendría que casarse a alguien y tener un hijo con alguien de la misma cultura? ¿O si, digamos, se casa con un quiteño y tienen un hijo, sería igual? No. ¿No? ¿Cómo es? Por lo general, ellos siempre se casan entre la misma cultura. Siempre se casan entre los descendientes, pero de la misma cultura. Es lo mismo que ocurre acá con los Otavalos, por ejemplo. Los Otavalos, no sé si ustedes saben, ellos siempre están casándose entre la misma cultura. Es para no perder las raíces, como quien dice, ancestrales, sino que ellos prefieren. ¿Y cuándo? Alguna vez un otavalo se casa con una persona que no es de su cultura, primero tienen que hacer una especie de ritual a esa persona. O sea, es un poquito complicado, ¿no? Hacer un ritual, esa persona tiene que acceder o tiene que aceptar las costumbres de los otavalos, tiene que incluso vestirse como ellos. Entonces, por eso ellos más bien prefieren es casarse entre los miembros de la misma cultura. Esta cultura, claro que existe todavía hasta la actualidad y así es como ellos siempre están en esto de conservar la cultura, siempre están rescatando lo de ellos y casándose preferiblemente entre las personas de la misma cultura. Pasamos a los purúes, que también son otra cultura que viene desde hace tiempo. Por favor, ayúdame ahí con la lectura. Déjame ver hasta conectar esto. Ayúdame, por favor, con la lectura, Martín. ¿Qué dice de los purúes? ¿Cuál de los dos, Martín, licenciada? Tú, Martín Vega. Esta cultura indígena es posterior al año 1200 de la era cristiana y habitó las regiones correspondientes a las provincias de Turuhuahua, Tungurahua y Chimborazo. Fueron agricultores que vivieron en pequeños poblados cultivando las laderas aterrazadas de las montañas y los valles Ya, interandinos. hasta ahí nomás. Gracias, Martín. Entonces, miren, esta cultura también habitó antes de los incas, los primeros, ¿no es cierto? Y ellos ya tenían esta manera de cultivar la tierra en terrazas. Estas son las terrazas. Esto sí vimos el año anterior, me parece, con ustedes, cómo se cultivaba en terrazas. Entonces, igual Profe, ellos habitaron Tungurahua, Chimborazo. Dime. ¿qué pasaba si es que se casaban, digamos, un maya con alguna otra persona que no sea del mismo pueblo maya? ¿Le mataban o qué le hacían? No, O sea, simplemente ¿solo tenía que hacer el ritual? llegaban a un convenio, digamos, una cultura de los aztecas, que era la que recién nacía cuando los mayas ya terminaban. Si uno de ellos decidía casarse con una joven de otra cultura, simplemente hacían un convenio. Ellos hacían un convenio, llegaban y como quien dice por ella, le ofrecían tantas cosas. Entonces, como es hasta ahora en la actualidad en algunas culturas, por las mujeres ofrecen o les regalan algunas cosas. Por eso, a veces en las culturas indígenas es preferible que tengan hijas mujeres a tener hijos varones, porque por las mujeres se llega a convenios y se regala ciertas cosas, por ejemplo, ganado, tierras. En el mejor de los casos. Entonces, así mismo participaban, ellos hacían lo mismo. Llegaban a convenios para poder casarse entre culturas. Sí lo hacían. Elian. Profe, ¿por qué no les hacían nada cuando se casaban con otros? Porque eso digo, ellos llegaban primero como a un convenio. Digamos que no aceptaban por algún motivo. Entonces, ¿qué creen que era lo que pasaba cuando no aceptaban? ¿No se casaban o No. entraban en guerra? No, no es que no se casaban. Ya por esas pequeñas cosas empezaban los enfrentamientos, las batallas, las guerras. Entonces, por eso les convenía, para no estar en conflictos, les convenía aceptar a que se case. Pero a cambio de eso, claro que eran recompensados con algunas cosas, incluso Profe, con oro, con plata. ¿y en ese momento ellos tenían que darles o les podían dar hasta cierto plazo? ¿Qué pasaba si no les entregaban? Sí, ya se casaron, pero no dieron lo que prometieron. Es que lo que pasa es que ellos se entregaban antes incluso del matrimonio, antes.
No sé si ustedes, hoy en día ya no se escucha esa palabra pedir la mano, ya no se escucha, lamentablemente se ha perdido eso. Pero así lo hacían antes también. Antes del matrimonio ellos iban a firmar un convenio y en ese convenio ya quedaba ya estipulado todo lo que le va a dar por la novia, todo. Y tenía que cumplirle. Entonces, de lo contrario, si no cumplía eso, el matrimonio no se daba y si no se daba, empezaban a veces los enfrentamientos. Por cosas así ellos peleaban, por la tierra peleaban, por todo. Entonces, chicos, ya ahora sí prosiguiendo, dice que esta cultura purúa, vuelvo a repetir, todavía existe en la actualidad, se dedicaba mucho a tareas de la agricultura y cultivaba en terrazas, miren. Tenemos también los pastos, que también fue otra de las culturas que habitó. Esta es una actual y además es una, como quien dice, es una representación, ¿no? Pero los pastos, por ejemplo, vivían en una especie de casas construidas sin ventanas. Lo único que tenía era una puerta. No tenían ventanas porque, obvio, ellos no habían inventado el vidrio, ni el plástico, ni nada por el estilo. Y porque si una casa sin ventanas hace mucho frío. Entonces, ellos preferían construir sus casas solamente con una sola puerta. Entonces, imagínense la oscuridad por dentro. Y en la parte de arriba le cubrían con paja. Esa era la manera de los que ellos vivían. Dime, Lian. Profe, ¿por qué mucho frío? Porque vivían en las montañas. Los pastos están ubicados en, como dice su palabrita, pastos, en pasto. Y en pasto hace demasiado frío. Es en el Carchi, por allá. Es demasiado frío. Entonces, por eso ellos construyeron así sus casitas. Tenemos los mapuches también, que fue otro pueblo que se originó en Chile, mire. No, tenían su propio lenguaje ellos, tenían su economía que estaba basada en el maíz. El maíz, para quienes no les gusta el choclo, porque hay personitas que no les gusta el choclo, no sé por qué siendo tan rico, pero es un cereal de los más ricos que hay. Entonces, el maíz viene desde el tiempo de los incas, antes de los incas viene ya el maíz. Tenemos la cultura moche, que es otra también de las culturas pre-incas. No, esta cultura de aquí también estuvo ubicada. A ver, espérenme un momentito para salir de la duda. Dice, se desarrollaron una compleja tecnología en canales de riego. Eso quiere decir que si ellos regaban era porque se dedicaban a la agricultura. Fabricaban armas, fabricaban herramientas, objetos de adorno, utensilios para comer. O sea, ya eran. Prácticamente estas culturas eran civilizadas. Y los panzaleos, que también fueron basando su alimentación en la agricultura, todas ellas aprovechaban para el caso de la fertilidad de la tierra, se ubicaron en la región interandina. Ustedes saben que cuando nosotros decimos que somos panzones, no es en vano, porque esa palabra existió. Panzaleo viene precisamente de la palabra panza. Era porque esta cultura eran bien gorditos y se dibujaban en la barriga, o sea, en la panza se dibujaban ellos un tigre, que ese tigre o un tigre o un jaguar, porque eran símbolo de fortaleza. Estos animales siempre fueron desde la antigüedad, el tigre, el jaguar, el puma, todos estos animales fueron símbolo de grandeza, de fuerza, de coraje, de valentía. Entonces, esta cultura se identificó así, ellos se dibujaban y comían tanto porque eran dedicados a la agricultura que ellos mismos se dejaban crecer la barriga. Por eso se les llamaba panzaleos. Y ellos dibujaban en sus barrigas algunos de los felinos como el tigre, el puma, etc. Todas estas culturas que acabamos de ver habitaron antes de los incas, o sea, antes de que se forme el Tahuantinsuyo. Por eso dice pre-incas. ¿Y esos dibujos tan raros que eran, profe? O sea, ¿qué animales son? Porque tenía como una vasija de barro encima de unos dos animales, yo le A vi. ver, déjame ver otra vez, vamos a compartir aquí. Creo que eran unas esculturas que ellos hacían para demostrar algo como su cultura. Claro, ustedes se acuerdan de la cultura rupestre más o menos, que en donde dibujaban ellos, pero en rocas, en las cuevas, muchos años antes. Entonces, esto también era una manifestación artística de ellos. Por ejemplo, hacían estas vasijas con forma de animalitos que eran los animales que eran sacrificados, porque ellos sí sacrificaban muchos animales.
aparte de que también sacrificaban personas, ellos también sacrificaban muchos animales. Entonces, o era la representación de lo que ya tenían. Eso era lo que ellos siempre hacían en sus figuras. Ustedes se dan cuenta que no solamente es una vasija normal, común y corriente, sino que esa vasija algo tienen que ponerle, ¿no? Son representaciones de aquel entonces. Aquí, por ejemplo, igual en este gráfico también vemos algunas de las representaciones, miren, en forma de aves. Todo esto ha quedado en los museos, todo lo que ha sido encontrado. Y profe, ¿con lo que mataban a los animales, eso se comía? Eran sacrificados, los animales que eran sacrificados. Igual al dios, solo algo, a algún dios. Sí, la sangre, eso era lo que tomaban, la sangre, el corazón, lo principal de los animales sacrificados, eso ellos se comían, pero no cocinado, obvio, sino se comían como una ofrenda al O dios. sea, no los cocinaban, o sea, solo se los comían así cuando ya los mataban, se los comían. Ajá, se Así. los comían. Pero quien se lo comía era, recuerden, el principal, o sea, el jefe principal, el inca principal, ellos eran, y los sacerdotes, porque con esto ellos decían volverse más fuertes, más sanos. Profe, ¿y con qué tallaban esas esculturas, igual con como los mayas o Tenían con? pequeñísimas herramientas, pero la mayor parte eran hechas solamente con la mano. O sea, ellos no tenían como hoy se tiene una especie de motor para dar forma a la figura. Ellos la mayor parte la hacían con las manos o con objetos de la naturaleza que ellos encontraban y podían utilizar. Herramientas también lo hacían con herramientas pequeñas. O sea, ellos ya, como les digo, ya eran prácticamente civilizados, que ya pensaban súper bien, no es que eran del todo, ay, no, ellos ya tenían sus herramientas para poder trabajar, incluso para la tierra, para poder cultivar la tierra. Ya, chicos, entonces, eso de las culturas preincas vamos a hacer luego de los aztecas y los mayas, está en su cuaderno, porque aztecas y mayas ya quedó terminado. No se vayan a atrasar, por favor, vamos a hacer un organizador y ojalá lo podamos terminar aquí mismo porque no quisiera que se lleven el deber a la casa, es viernes. Y después vayan a decirme, la Liz nos manda deberes. Y no es así, sino son cosas que prácticamente tienen que quedar terminadas aquí. Entonces, en la partecita de arriba vamos a poner culturas preincas como un título, ya, pero bien arriba. No hace falta que usted ponga en cuadritos, simplemente escriban con color rojo culturas preincas. Es unida la palabra. Y abajo vamos a hacer unos cuadritos para ir poniendo. Vamos a poner solamente cinco culturas, a pesar de que son muchas más, ¿no? Pero nosotros vamos a poner solo cinco. Así que van a dividir el cuaderno de esta siguiente manera. Tracen una línea grande, grande por. Profe, se mutió. Ya, gracias. Ya, tracen una línea grande por todo el borde del cuaderno con una pintura. Y luego le O vamos a. sea, margen. Exactamente, ya. Un margen. Vamos a suponer que este es el mío. Pero que yo le voy a bajar el tamaño para que puedan ver todos. Un poco más incluso. Y ahí. Y luego nosotros le vamos a dividir, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 cuadros a su derecha y baja una línea. Vamos a suponer que a mí me dio 22 ahí. No es en la mitad, ¿no? Es 22 cuadritos y luego le vamos a dividir que nos queden 5 espacios aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Usted sabrá cuántos cuadritos tiene su cuaderno, pero en total tienen que quedarle 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya.
¿Cuál era una de las primeras culturas pre-incas que vimos y que más les llamó la atención? La cultura, acuérdese de esos grandes glifos, se llaman esas. Los glifos son esos grandes dibujos que habían sobre la tierra. ¿Qué cultura era esa? Los. Empieza con N. Cultura. Nazca. Ya, muy bien, la cultura Nazca. Ellos se dieron a conocer al mundo porque hicieron primero estas grandes figuras glifos y porque ellos construyeron una red de canales y acueductos que la humanidad en la actualidad se sorprende de todo lo que ellos pudieron haber hecho en ese entonces, que no tenían la tecnología que tienen o que tenemos hoy en día. Pero sin embargo lo hicieron. Ya. Entonces vamos. No te escuché así nadita de lo que hablaste. Que se puede subir un poquito. Ah, ya, el título, ya. Y ahorita voy a subir, espérame un segundito. Ya. Lice. Dime. ¿Podemos hacer de las mismas medidas del otro organizador o esas las hacemos más grandes? Estas de aquí quisiera que las hagan más grandes porque... porque aquí es donde usted va a pegar el gráfico, obvio, igual que el otro organizador, solo que aquí es un poquito más grande. Por eso les dije 22 cuadros y baja, niña, ya. Ya, dicen, gracias. Y déjenme ver si puedo intentar copiarle. Ya, sí se copió, menos mal. Entonces, acá arriba vamos a poner, como, ya le voy a subir el tamaño, no se preocupen, yo sé que no van a ver ahí. Entonces, la cultura Nazca fue una de las primeras en existir, ¿no? A la par que existían los aztecas y mayas, también acá en América ya estaban existiendo estas culturas. Antes del Tahuantinsuyo. Voy a subir un poquito el tamaño. Profe, ¿cuántos cuadros son? Son en total 5 para abajo. Profe, no, o sea, para poner la información. A ver, no te entiendo. ¿Este cuadrito de cuántos cuadros? ¿Así para abajo? Sí, profe. ¿De cuántos les salió, chicos, ustedes que ya hicieron? ¿Cuánto más o menos alcanzaron a dividir? Más o menos unos 10, ¿será? Sí, más o menos. Sí, 10 cuadros. O 9 cuadros, por ahí, Elian, por favor. ¿Bajas 9 cuadritos? Ah, 9, profe. Ya, 9, ya, muy bien. Entonces, bajas 9 cuadritos y en esos 9 cuadritos tú ya le pones ahí al ¿cómo se llama? A todo. Sí, y dejas espacio para la imagen. Profe, eso es todo. Sí, esta partecita de aquí es todo sobre los Nazca, porque en realidad no le va a alcanzar a mucho, por eso estoy tratando de resumirle al máximo. Pero trabaje, ¿sí? Porque si no le va a tocar hacer esto a usted solito. Y ya, como ya les conozco algunos, no han de hacer. Pues no quiero los ceros, ya. Luego de la cultura Nazca, ¿cuál más les llamó la atención? ¿Los panzaleos? Ya, los panzaleos, vamos en desorden, no importa. Entonces ponemos ahí los panzaleos, ¿ya? Basaron su alimentación principalmente en la agricultura, como siempre, ¿no? Aprovechando para el caso la fertilidad de la tierra. Ellos vieron que la tierra era tan fértil y pilas dijeron, aquí tenemos que sembrar, no hay otro. En ese tiempo no había ningún otro trabajo, la agricultura era la única opción. No había más trabajo, claro, aparte de la caza y la pesca, sí, obvio, pero se basaron en la agricultura, ¿ya? Pero, o sea, como ahí no había trabajo, entonces o sea, los hombres iban donde cultivaban para pedir trabajo y cultivar, o podían cultivar en sus propias casas. Algunos de ellos tenían, lo que pasa es que esta cultura se organizó en grupos pequeños y no había propiedad en ese entonces. Entonces, esos grupos pequeños tenían tierra solo para ellos, pero ellos no podían decir, esto me pertenece hasta aquí a mí y hasta aquí a ti. No, entonces todo le pertenecía al grupo entero.
El grupo entero jamás peleaba por las tierras, porque ellos practicaron el trabajo en equipo desde el inicio. Desde que empezaron, ellos trabajaban en equipo. Pero sí, ¿cómo se fueron formando estas culturas? A ver, no te escuché bien, perdón. Que se compartían de todo ahí, entonces. Claro, compartían. ¿Cómo se fueron formando? O sea, todas esas culturas salieron de los clubes y cómo se dividieron. Ya, ¿se acuerdan de los clovis? Volvamos a los clovis. Los clovis empezaron a migrar hacia abajo al continente, a Centroamérica, y de ahí también muchos más migraron al Sudamérica. En Centroamérica fundaron las grandes civilizaciones aztecas, mayas y otras más que son de menor importancia. No hemos topado todas, ¿no es cierto? Pero también asimismo siguieron migrando y migrando hasta llegar a América del Sur. Así es como se expandieron y de ahí empezaron a nacer las diferentes culturas, porque no todos se ubicaron en un sitio. Unas se ubicaron en Perú, otras en Bolivia, otras en Chile, otras en Colombia, en fin. Se ubicaron por todos los lugares y así es como es. Con el pasar de los años, estas culturas fueron civilizándose cada vez más, civilizándose. Ahora, estas, por ejemplo, los nombres, esto de Nazca, de Pansaleos, de Puruáes, ellos no se lo dieron. Se lo dieron los historiadores, de acuerdo al sitio que se ubicaron y de acuerdo a las costumbres, como eran ellos. Por eso les digo que pansaleos les pusieron, porque ellos se dejaban crecer la barriga, se alimentaban mucho y se dibujaban en sus barrigas los signos o símbolos de algún animalito felino. ¿Por qué se los dibujaban en la barriga? Porque para ellos la barriga era un orgullo, imagínense. Por eso ellos mostraban su barriga. No es como hoy día que estamos ahí, que escondemos, que somos fitness. No, ellos tenían tanto orgullo de verse así porque se alimentaban bien. Entonces, como ellos tenían para alimentarse, no era una cultura pobre. No, tenían para alimentarse, cultivaban y eso era, para ellos era un orgullo. Por eso exhibían sus barrigas. Las exhibían en realidad, ¿ya? Ah, yo he visto cuando, ay, yo he visto unas mujeres cuando están embarazadas se saben dibujar en la barriga. Sí, hoy en la actualidad hacen eso, se dibujan en la barriga. Es para tener un recuerdito por ahí, ¿no es cierto? Porque después los hijos están preguntando, mami, ¿y por qué tú no tienes una foto de cuando estabas embarazada? Entonces, a veces por evitarse esas cosas, las mamás mismo les gusta y se fotografían la barriga. Incluso yo he visto una técnica de que las mujeres embarazadas les ponen una especie de yeso en la barriga y luego les sacan. Ah, les hacen el molde de la barriga. Ajá, Ah, algo así. sí. Otra de las culturas, chicos, ya tenemos los pansaleos, los nazcas. ¿Cuáles más se recuerda? Moche. Los moches, ya, la cultura moche. Vamos entonces a la cultura moche. Entonces vamos a poner que habitó en el Alto Perú, primerito. Habitó en el Alto Perú y desarrollaron una compleja tecnología de canales de riego. Profe, ¿puedes esperarse un ratito, por favor? Solo escribo aquí ya. Habitaron en el Alto Perú. Se dedicaron a al cultivo del maíz. Crearon canales de riego. Mapuches. Hasta ahí les espero un ratito. Pero no mucho, chicos, verán que ya es 10:43, ahí no sé por qué las horas de clase se me van tan rápido con ustedes. Voy a poner acá la otra para que ustedes lueguito tomen una foto y completen, ¿ya? Verá que es algo que estamos viendo en clases, es que después, claro que yo sé, les doy un consejo como el año anterior, terminen por favor, chicos, los deberes el viernes mismo, de tal manera que luego no estén en esto de hacer sábado y domingo nada. ¿Ya? Vamos a los pastos.
Los pastos, recuerden, son los que habitaban en pasto por el Carchi, y ellos eran los que construían las casas en forma de, bueno, algo así como una especie de bohíos, ahí les dicen, algo así medio redondito, y que ellos no utilizaban ventanas, o sea, por dentro ya me imagino que todo era una oscuridad absoluta. O posiblemente ponían antorchas. Como ya ellos, bueno, utilizaban el fuego y todo eso, de alguna manera debieron haberse alumbrado. Pero, por ejemplo, yo a veces en la actualidad, cuando voy a visitar a unas familias en el campo, ellos tienen la costumbre de acostarse a dormir, adivine a qué hora ya, a las 6 de la tarde, porque no hay luz allá, y a las 6 de la tarde ya uno ya tiene que haber merendado. 5 de la tarde ya están merendados y ya a dormir. Exactamente. Chuta, entonces los niños no van a poder jugar, ¿o si pueden jugar? No, por lo general allá, ya saben, en el campo es casi todo es trabajo, es la agricultura, o sea, en jugar. Lamentablemente, los jóvenes, pero en el día de hoy en la tarde ya todos tienen la costumbre de merendar y a la camita porque no se puede ver nada. Claro. Aquí donde yo vivo, yo cuando estaba de vacaciones salía a jugar con mis amigos del barrio, pero como aquí los faritos de la luz como no valen mucho, entonces nos quedamos acá abajo y nos íbamos arriba, pero arriba se hacía oscurísimo y no se podía ver nada, y como estábamos con las bicicletas nos hacemos una carrera y ahí toditos nos matamos con las bicicletas. Es que tú vives, me parece, en un conjunto, ¿verdad? Sí. Ay, es chévere porque se tiene más amigos que vivir solitos. Ya, chicos, miren, este es todo. Por favor, tómenle una fotito para que ustedes luego terminen y en la parte de acá peguen gráficos. Les voy me voy a volver otra vez arriba por algunos que yo sé que no lo deben haber terminado. Y tómenle una foto ahí, por favor. Y luego ya le voy a bajar. Tómenle rapidito, cuento 3. 1, 2 y se fue. Chao, chicos. 3. Ahora acá abajo. 1, 2 y 3. Listo, se fue. Ya. Chicos, esto por favor para el día lunes. Entonces les reviso esto. No se olviden porque ya estamos sobre el tiempo y estamos todos completitos. Así es que estamos bien. Profe. Dime. Profe, ¿puede compartir de nuevo? Es que no tomo una captura. A ver, rapidísimo, pero hacia la velocidad de la luz, por favor, Saúl, ya. ¿Ya? ¿Listo? O sea, lo de arriba. Ya, vuelvo arriba, ya. Listo, ahí. Tómale la captura rapidísimo. 1, 2, 3. Se fue. ¿Ya? Listo, chicos. Tomaste la captura, ¿verdad, Saúl? Ya, con eso nos vemos, por favor, jóvenes, el día lunes. ¿Sí? Saúl, ¿tomaste la captura o no? Rapidísimo, contéstame, por favor, Saúl. Sí, profe, pero... Por favor, ¿alguien le puede enviar? No, solo es eso, ¿verdad? Sí, solo es eso. Ya. Profe, yo le puedo mandar. Gracias, Emilia. Listo, chicos, nos vemos entonces el día lunes. Pasen bien, cuídense mucho. Adiós. Adiós, jóvenes, chaito.